Más gracias, senador Larraín, y muchas gracias por invitarme a participar en este evento. No cabe duda que cuando lo mencionó en Washington, yo desde un primer momento entendí la importancia de no solo del evento, sino de poder participar en él. Y además de eso, es un enorme placer el poder estar acá en esta mesa tan distinguida con antiguos amigos, a quienes conozco por mucho tiempo y con quienes venimos trabajando este tema por muchos años. Y también es importante felicitarlo, senador, por poner sobre la mesa este tema tan actual y tan global, que en realidad no solo afecta a los ciudadanos, sino también a todos los legisladores a nivel mundial. Y el poder hacer hincapié en ese tema es enormemente importante. Yo vengo claramente representando al presidente Obama, la secretaria Clinton, pero también estoy acá como copresidenta de esta iniciativa que mencionó el senador sobre el gobierno abierto, que en inglés se llama Open Government Partnership, y que es una iniciativa que vale la pena discutirla un poco porque tiene elementos que tocan precisamente algunos de los temas que hemos escuchado desde las muy importantes palabras del presidente del Senado a las que escuchamos acá sobre esta mesa. Para darles un poco del pasado de esto, en septiembre del año pasado, el presidente Obama con la presidenta del Brasil, la presidenta Dilma Rousseff, juntos con otros 6 países, pero adicionalmente juntos con 9 instituciones de la sociedad civil, dieron lanzamiento a un evento en el cual trabajarían para tratar de traer a cuantos más países sea posibles para unirse a un esfuerzo de traer mayor transparencia, mayor rendición de cuentas y mayor participación para los ciudadanos en el trabajo que hagan. Y además los países tenían que comprometerse a diseñar y a ejecutar un plan de acción dirigido a mejorar la transparencia y a dar mayor acceso a información a sus ciudadanos. La idea de esta iniciativa era dirigirse precisamente a la importancia que vemos de la participación ciudadana en lo que son los temas de gobernabilidad. Lo que fue muy sorprendente y muy positivo fue el enorme nivel de interés que expresaron los países en participar en una iniciativa concreta como esta. En ese momento se reunieron 38 países adicionales y formaron parte de ese lanzamiento. Hoy en día se tienen más de 52 países que están trabajando en esto y obviamente Chile es uno de esos países, como mencionó el senador. Y tenemos además encima de 80 entidades de la sociedad civil. O sea, un claro indicio de la importancia de poder trabajar a nivel global y de crear un paradigma que nos permita avanzar en esta área de la llamada buena gobernabilidad. Como hemos oído mencionado ya, las primaveras del Medio Oriente, el movimiento de Occupy Wall Street, lo que vemos que se lleva adelante no solo en los países en Latinoamérica, sino en otros países también, obviamente son estos elementos que demuestran la exigencia por parte de los ciudadanos para tener una mayor transparencia, una mayor participación en el proceso de toma de decisiones en sus países. Un otro elemento que surge con esto es la presencia de la tecnología. Y como bien mencionamos o mencionó antes, el tema no solo se dirige a los partidos políticos o a la manera en que se lleva adelante la política, sino que la tecnología que tenemos hoy en día también nos permite llevar adelante mayor transparencia
y mayor acceso a información que antes no teníamos. Y hoy en día, al ver que la tecnología, uniéndose con esta exigencia por parte de los ciudadanos, nos presenta con una oportunidad, con un momento, podría decirse histórico, que nos ofrece avanzar en una manera responsable y que nos moderniza en esta área de la gobernabilidad buena. Y es por eso que lanzamos esta iniciativa Open Government el año pasado, la OGP, que se llama ahora. Yo quisiera compartir con ustedes dos aspectos de esta iniciativa que, a mi manera de ver, la hacen muy única y muy distinta a otros esfuerzos por hacer este tipo de actividad. La primera es que enfatiza el tema de acción, enfatiza el tema de resultados concretos por parte de los gobiernos, quienes se comprometen a llevar adelante un plan de acción. Y la segunda es que en su estructura fundamental, en la toma de decisiones, en la manera que se maneja todo en OGP, se ve una colaboración absolutamente fundamental entre los gobiernos y las entidades de sociedad civil. O sea, esta no es solo una idea colaborativa, sino que es un esfuerzo en el cual todas las decisiones que se llevan y el trabajo que se hace incluye a ambos sectores en el trabajo. Si vemos primero este primer concepto de resultados concretos, nosotros bien sabemos que los gobiernos y los ciudadanos han enfrentado y se enfrentan a preguntas, o sea, los desafíos que traen lo que es la corrupción, lo que es el mal manejo de fondos. Todos estos temas sabemos que han existido por décadas, inclusive son aún más antiguos que la propia democracia en sí. Entonces, muchas veces creo que tenemos gran capacidad de hablar sobre los temas, llevamos décadas de hacerlos, pero a veces se termina la conferencia o se termina el evento y lo hemos dimensionado muy bien, pero no hemos creado maneras de liderarlo, porque en realidad estos temas son abrumadores y si nos referimos a ellos, muchas veces paralizan la capacidad de dirigirnos a ellos. Pero la verdad es que ahora este tema de transparencia nos da una abertura mayor. Lo que estamos viendo en OGP es que estamos formando una comunidad de países que, por un lado, vienen a compartir sus ideas sobre la transparencia y, por otro lado, crean una responsabilidad mutua entre ellos para presionarse entre ellos a avanzar en esta área de acceso a información, de transparencia y de mayor participación a los ciudadanos. Entonces, esta manera de responsabilidad que facilita el enfoque en acción existe en esta iniciativa en parte por su segunda dimensión, que es tan interesante y que es tan fundamental a lo que hace, que es el exigir la colaboración entre y el liderazgo entre los gobiernos y las entidades de la sociedad civil líderes a través del mundo. Entonces, desde el comité directivo de la OGP vemos una participación de 8 países y de un número igual de entidades de la sociedad civil. Y es en esta colaboración que ya vamos viendo que se puede llevar adelante este esfuerzo de que cada país pueda realizar un plan de acción nacional y que sean planes que después puedan ser monitoreados o revisados con el visto bueno de los gobiernos por las entidades de la sociedad civil. Entonces, dentro de este concepto de incorporar a la sociedad civil en una manera muy articulada en esta idea, entra también la colaboración del sector privado, que también hemos ya escuchado es un mecanismo muy importante, o es un jugador muy importante en esta área. Dentro de la OGP se ha creado un mecanismo de redes
en el cual vemos la participación de muchas entidades del sector privado. Y es interesante que dentro de esas entidades o de esos jugadores del sector privado, están en primera plana todas las compañías de tecnología que quieren poder facilitar con sus propios conocimientos, con sus propios productos, la capacidad que tienen los gobiernos de llevar adelante este tema de acceso a información. Entonces, es muy interesante que desde un momento, inclusive en la reunión que se hizo en Washington en junio, compañías como Google y como otras jugaban un papel importante, también mostrando todo lo que ellas pueden ofrecer para ayudar a los gobiernos a llevar adelante este elemento tan importante del trabajo que se está haciendo. Entonces, esta vinculación, yo diría, entre gobiernos y sociedad civil, ¿qué es lo que hace de OGP una iniciativa distinta, diferente a otros esfuerzos que se han visto y que además enfoca en estos temas que los vemos tan, tan actuales y tan importantes en este momento? Reconoce que la sociedad civil es protagonista y que los ciudadanos en sí no solo quieren acceder a la información, sino que quieren participar en la toma de decisiones. Y a eso es, creo que, a lo que queremos llegar. Interesante en este esfuerzo ver cómo los países están ya avanzando con reformas para mejorar esta transparencia, para aumentar la participación. Es claro que Chile ha realizado mucho trabajo en esta área, es uno de los países que realmente está presentando ideas, modelos en esto. Tiene, además de lo que ya hemos escuchado sobre la ley de acceso a información, tiene el Comité de Transparencia, que trabaja este tema, con quien yo me reuní ayer. Entonces, hay muchos ejemplos que se están dando en esto. Yo quería compartir un par de ellos, viendo ya con una perspectiva global cómo se está avanzando en esta área y cómo dentro de los países que están participando en la OGP están compartiendo sus ideas. Kenia, por ejemplo, en el oriente del África, es el primer país africano que ha lanzado un portal en línea que ofrece a los ciudadanos acceso a los datos del gobierno. Uno de los principales reformadores en Kenia se ha dedicado a convencer al resto del gobierno que el acceso a la información y a datos puede reducir la corrupción y fomentar el desarrollo económico. O sea, ese trato preventivo que se mencionaba un poco antes. En Latvia, los ciudadanos hoy pueden presentar propuestas al Parlamento, propuestas a través de una recolección de firmas. Y si llegan a colectar más de un X número de firmas, el Parlamento tiene que considerar la propuesta para ver si tiene sentido convertirla en ley. En Estados Unidos estamos llevando un elemento parecido a esa idea que se llama We the People, nosotros el pueblo, para también hacer llegar esa capacidad de participar al ciudadano. Un ejemplo muy interesante en Islandia es que cuando quisieron llevar adelante algunos cambios y reformas en su constitución, lo hicieron a través de Facebook. O sea, dándoles a los ciudadanos la participación, la posibilidad de conectarse directamente y participar en una manera muy directa. En Brasil, país más cercano, los presupuestos y los gastos de las entidades gubernamentales se publican en línea, en vivo, 24 horas al día, para así poder ver qué gastos extravagantes existen o qué gastos que realmente no pertenecen a lo que debería ser, lo que un funcionario público debería estar haciendo. Entonces, todos estos gobiernos y aquellos que están comprometiéndose con los principios de este Open Government, de OGP, no están realizando estas actividades porque se ve bien o porque alguien les está exigiendo que lo hagan. Lo están haciendo porque reconocen que cuando los ciudadanos asumen un rol participativo en la toma de decisiones en su país,
cuando participan en la sociedad, cuando tienen una voz propia y cuando pueden elegir a su gobierno y determinar las políticas gubernamentales, en realidad no solo se está creando una sociedad más fuerte y más estable, sino que se está creando una democracia como debe ser. En el caso de OGP, los países que participan en ella han firmado un compromiso para llevar adelante estas ideas y para con la iniciativa declarar al mundo que un gobierno abierto y receptivo con que lleva adelante las ideas de sus ciudadanos es un gobierno que además es más eficiente, más confiable y puede ser más emprendedor y más innovador. Entonces, estos elementos hacen que podamos llevar adelante todo esto. Comparto eso con ustedes como una iniciativa concreta. Está en su primer momento. Ahora, en estos próximos meses, los países que participan en ella, incluyendo Chile, estarán armando ese plan regional o plan nacional para ver cómo llevan adelante estas ideas y para reunirse todos juntos en abril en Brasil, después de la cumbre. Y claramente esta va a ser una reunión a nivel global, que van a llegar, esperamos, entre 50 y 60 países de todo el mundo. Y yo desafiaría a esos países a que puedan ver cómo incorporar la transparencia legislativa en sus planes de acción, que es un elemento que sale de esta reunión. Para completar, Estados Unidos conoce muy de cerca la complejidad y la, digamos, hasta los desafíos de poder armar un plan de acción nacional. El armar un plan de acción nacional dentro del OGP implica un proceso consultativo con la sociedad civil en cada país. Armamos muchas reuniones de costa a costa para llevar adelante esto y escuchamos en el proceso muchas más críticas, pero también muchas expresiones de apoyo por parte de la sociedad civil en todo Estados Unidos. Entonces, el proceso que se está pidiendo se lleva adelante, no es un proceso que va a ser fácil e implica que realmente van a llevar adelante algunas actividades que son necesarias. Entonces, yo diría que esta idea de fomentar transparencia, de rendir, hacer un rendimiento de cuentas, dar participación ciudadana al gobierno, requiere el liderazgo político, requiere la voluntad política, requiere conocimientos técnicos y requiere un esfuerzo y una inversión sostenida en el transcurso del tiempo. Entonces, la colaboración entre gobiernos y sociedad civil consideramos es una manera de ayudar a llevar adelante estos elementos. Agradezco la oportunidad de poder compartir con ustedes esta iniciativa y creo que va al meollo del asunto que estamos conversando y creo que las conversaciones que vamos a continuar teniendo en este evento van a también ayudar a alimentar este esfuerzo que se maneja a nivel global. Muchas gracias.